Hoy viajamos a Cazorla, uno de los pueblos más bonitos de Jaén. Está ubicado en el maravilloso Parque Natural Sierras de Cazorla, el mayor de toda España, que además ha sido declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Este es el Castillo de la Hiedra, ubicado a 831 metros de altura. Su construcción fue creada para uso militar, por lo que su estructura es sobria. De él se conserva la imponente Torre del Homenaje, con aljibe en la planta baja y tres alturas. Tiene planta cuadrada y mide unos 30 metros de altura, con un grosor de sus muros de unos 4 metros. El interior aloja el Museo de Artes y Costumbres Alto Guadalquivir, con sección de Historia y de las Artes y Costumbres Populares. Podrás ver un Cristo románico bizantino de tamaño natural, pinturas del siglo XVII, una colección de armas, tapices flamencos, margueños, y en la sala noble, bonitos ventanales con arcos apuntados y parteluz. Desde las ventanas tenemos una bonita panorámica de Cazorla. Desde esta concretamente podemos ver en la parte alta la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza. Tras ver el castillo nos dirigimos a la Plaza de Santa María, en la que se encuentra la Fuente de las Cadenas. Esta es una de las plazas más animadas de la población. Y en lo alto de la plaza se encuentran las ruinas de la Iglesia de Santa María, construida en el siglo XVI en estilo renacentista por Andrés de Vandelvira. En el pueblo no había espacio suficiente para construir una iglesia de este tamaño, por lo que tuvo que canalizarse el río Cerezuelo y construir el templo sobre esta canalización. Pero en 1694, una gran tormenta hizo que las aguas del río se desbordasen, las bóvedas se colapsaron y cayeron sobre las aguas a modo de presa. Muchos muros del templo se reventaron y se inundó, causando graves daños. Después, los incendios de la Guerra de la Independencia hicieron el resto. Puedes subir a lo alto de la torre y admirar desde allí las fantásticas vistas a la plaza, al castillo y a toda la sierra. El siguiente lugar que visitamos fue el paseo del río Cerezuelo. Al final de él se encuentra la entrada a las bóvedas que discurren bajo la iglesia de Santa María. La bóveda fue diseñada alrededor de 1535 por Andrés de Vandelvira.
Tiene una longitud de aproximadamente 120 metros y fue todo un reto de ingeniería para la época. Y para acabar nuestra visita a Cazorla, nos dirigimos a la Plaza de la Corredera. En ella se encuentra la Iglesia de San José. Y un poquito más adelante, la Casa de las Cadenas. Y hasta aquí nuestra visita a Cazorla. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darnos un like.